Chao queda en San Miguel de Uspantán, en el departamento del Quiché, Guatemala. Es una aldea que queda a 30 minutos de San Miguel, en carro. La comunidad la componen 89 familias. Es una aldea que queda a 2.300 metros de altura. No cuenta con centro médico, solamente cuenta con una escuela rural. La mayoría de las personas que viven ahí son padres jóvenes, con familias que componen de 5 a 8 niños en promedio, más o menos. Dentro de América Latina existe un grupo de países que han tenido grandes dificultades para superar la pobreza material, pero la mayor cantidad de dificultades yo la centraría en que no han podido revertir altos índices de desnutrición y mortalidad infantil. En el caso específico de Guatemala, su desnutrición infantil llega a casi la mitad de los niños. Uno de cada dos niños vive desnutrido. Estamos haciendo huertas familiares comunitarias para que esas familias no solamente tengan el sustento de los alimentos y para quebrar, por ejemplo, esta monoproducción, ¿no es cierto?, entre poroto y maíz, para diversificar su alimentación, sino que también la estamos haciendo para que esa misma comunidad que ha estado muy dividida, las mismas familias que han estado con pocas relaciones entre sí, logren conformar una comunidad más potente, logren ayudarse mutuamente, no solo en el aspecto agrícola de estas huertas, sino también en el aspecto educacional, en el aspecto de salud. Dentro de los proyectos de seguridad alimentaria, implementar la soberanía alimentaria. ¿Y esto con qué? Con la independencia de la producción, la propia producción, el autoconsumo y el acceso a poder elegir yo. Yo poder elegir qué quiero consumir y las cantidades que voy a consumir de esto, ¿no? Yo no tengo estudio, ni siquiera mi primaria, ni siquiera mi primero, nada. Sí, a pura lucha estoy haciendo en mi propia vida. Sí. Entonces, eso es lo que yo me preocupo, a veces que me pongo a pensar, a veces que me siento molesto, ¿qué hago para darle estudio a mis hijos para que un día no sufren como estoy en mi vida? Por un lado, por supuesto, está la comunidad de Uspantán, de Macalajó, que es una comunidad maravillosa, que tiene su propia lengua, su propia tradición, sus culturas. Allí está la mayor riqueza. Pero además tenemos riqueza de CIASPE, de México, que nos hace un traspaso de tecnología para poder tener éxito en el trabajo con las semillas y los huertos. Hemos logrado articular una riqueza de instituciones que es admirable. Queremos agradecer a América Solidaria por el apoyo que le está brindando a las comunidades guatemaltecas. Nosotros siempre hemos dicho en Hábitat para la Humanidad Guatemala que necesitamos alianzas, necesitamos sinergias que nos permitan avanzar y tener un mayor alcance en las comunidades que atendemos. La alianza con América Solidaria fue tremendamente exitosa porque yo te diría que nos complementamos muy bien. El FOSI es una institución de gobierno que tiene los recursos, tiene la metodología, tiene la experiencia, y América Solidaria es una ONG que tiene mucha fuerza en el trabajo en terreno.
con toda la capacidad para vivir la vida con las comunidades ha sido tremendamente potente. Uno piensa cuáles son las nuevas tendencias o la vanguardia en cooperación es cómo integrar nuevos actores que son específicamente el tercer sector, es decir, la sociedad civil, el sector privado y la academia. En el caso de Chile tenemos la fortuna de contar con ONG estupenda, una de ellas es precisamente América Solidaria, con la cual compartimos valores, compartimos visión de superación de pobreza en Latinoamérica. El fondo tiene como propósito justamente el hambre y la pobreza. Y consideramos que la propuesta de América Solidaria justamente para trabajar en el tema de huertas en Guatemala era una propuesta muy bien presentada, que tenía una cierta lógica en un país en el cual la cooperación es siempre bienvenida y con una organización América Solidaria con una reputación impecable. Mi trabajo como psicóloga dentro del proyecto tiene que ver mucho con la coordinación y la organización de la comunidad para la adecuada implementación de los huertos familiares y el huerto comunitario. Entonces, por ejemplo, al inicio se dividió la comunidad por sectores, se eligió a los representantes que tienen características especiales de liderazgo, de carisma, y también se les capacitó. Primero vino el huerto comunitario y posterior a esto se han realizado los huertos familiares, porque cada familia tiene la responsabilidad de cultivar lo que va a consumir. Ellos anteriormente a nuestra llegada, muchos desconocían las técnicas para poder sembrar hortalizas y vegetales. Algunos conocían las técnicas, pero no tenían el dinero suficiente o el acceso a las semillas. Entonces teníamos que partir desde el punto, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué semillas se cuentan acá? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les gustaría comer? ¿Qué gustarían aumentar dentro de su cocina, dentro de la mesa alimentaria? Y a la vez se averiguó qué alimentos son suficientemente nutritivos para ellos. Los niños más pequeños siempre están con la tarea, por ejemplo, de regar, que es lo más fácil también, y de sacar los insectos, porque hay muchas orugas, muchos gusanos y muchos huevos de mariposa. Entonces hacen manicía, le dicen acá, que pasan por debajo para poder quitarlo. Los papás ya están a cargo, obviamente, de lo que es la siembra y de lo que es también sacar el cultivo. Hay muchas plagas, controlar las plagas, hacer que aprendan a utilizar los biopreparados y no utilizar los agroquímicos ha sido un problema. Sin embargo, se ve ahora que están utilizando biopreparados, se está controlando, pero el tema de las plagas siempre va a ser un problema que se tiene que controlar y se tiene que realizar seguimiento. Otra gran dificultad que tenemos acá es el acceso al agua.
Actualmente, por época de lluvia, existe agua, pero en las épocas de sequía tienen que caminar inclusive hasta 3 horas entre ida y vuelta para traer los tinacos llenos de agua. También la época de las heladas. Las heladas va a ser devastador, estamos entrando a la época fría, ¿no? En las noches llegan las heladas y estamos viendo la manera de construir los invernaderos para proteger los cultivos, los huertos. Si este proyecto no queda consolidado entre la comunidad, es un fracaso para nosotros como América Solidaria y para el resto de las organizaciones que estamos involucrados. Por supuesto, también una dificultad para la comunidad, pero yo diría que está más en nosotros la responsabilidad de aplicar estrategias adecuadas para que realmente este proyecto sea sostenible en el tiempo y sea una ayuda efectiva para toda esta familia. Yo creo que la perseverancia ha sido fundamental dentro de la familia y algo que yo les aplaudo, me saco el sombrero, la perseverancia y la convicción de que las cosas van a mejorar. O sea, nunca han tenido una actitud negativa frente a las dificultades que se han presentado. 62 familias tienen huertos construidos y muchas de estas familias ya están consumiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de don Agustín Pérez, quien está consumiendo, tiene 8 hijos, sus hijas le piden las lechugas, comen lechugas, nabos, remolacha, también el caso de don Santos Tiquiram, quien ha logrado un óptimo huerto, ¿no? Totalmente ecológico, tiene hierbas medicinales. Por lo tanto, esto nos dice a nosotros que no ha sido en vano el trabajo. Hay respuesta, se está creando un cambio y la gente ya se está alimentando dentro de la producción. Y a nivel nutricional también los niños se están alimentando mejor, digamos, por ejemplo, antes los niños no comían mucha zanahoria, ni mucho rábano, ni mucha lechuga, porque son vegetales que valen muy caro en el mercado. Para mí es una buena idea porque hacer un huerto, sembrar verduras o sembrar hierbas medicinales, para mí es una salud de mi vida, con mis hijas y mi familia todo. Ya no vamos a ir al mercado porque ya tenemos aquí en casa y esperamos que siempre lo vamos a tener porque vamos a seguir sembrando para que siempre el huerto esté como está ahorita.